o no. ¿Siempre lo mismo? ¿O usted le consta que este sentimiento estaba en la casa una vez que volvía el presidente? No es que estaba en la casa, pero en el último momento fue así, al final de él fue así. Era que él ganó, tuvo un triunfo político por elecciones y intenté apoyarlo cuando hubo un problema, la verdad que siempre lo vi. ¿Cuál cree que va a ser el legado que deja Fernando de la Rúa una vez que pasen los años? Y que es un hombre de bien, que hizo todo por el país, que fue un gran padre, un gran abuelo, un gran marido, un gran todo. Nosotros quedamos muy reconfortados. La verdad que muy lindo todo lo que hizo por todos. ¿Quiénes acompañaron en eso? Todos, mis hijos, mis tres hijos, mis 9 nietos. Tengo 2 en Berlín que no han podido venir porque son muy chiquitos, pero todas las familias, los amigos, mis hermanos, todo. ¿La dirigencia política? La dirigencia política sí, también vino Patricio Bullrich, vino Alberto Chavarini, vino mucha gente, ¿no? Yo estaba un poco mareada con tanto movimiento. ¿El presidente Macri, sí? El presidente Macri vino también, era siempre sí, que Fernando era un hombre de bien, que lo había respetado tanto siempre. Lo quería mucho y siempre desde que fue presidente me llamó a todas las cosas oficiales, estaba invitado a Fernando, cosa que no pasaba antes. ¿Cree, no es que cuando pasen los años, digamos, todas las vicisitudes de la política, las discusiones van a dejar un legado, digamos, alejado, por decirlo de alguna manera, de lo que fue aquel momento de la historia? Yo pienso que sí, que las cosas pasan y que hay que ver lo bueno, lo que queda, el hombre que fue y bueno, lo demás pasa. Pero bueno, les agradezco mucho. Por favor, gracias buen por día. Todo. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Irene Pertine. Lo que fue este último adiós al expresidente Fernando de la Rúa aquí en este cementerio de Pilar.